Hola a todos, soy Emanuele Bonaglia y bienvenidos a mi canal. Estás mirando The Lace Maker Diary. En el video de hoy os vamos a aprender cómo hacer la curva CODU. Os vamos a aprender cómo hacer esta curva. Esta. Che è un poco differente della precedente, perché per l'interno hai un angolo, e mentre all'exterior hai una curva más dulce. Ora tengo che empezar por aquí. Aquí tengo la lavorazione che sta già hecha, e il portador alla derecha. Voy a trabajar en punto entero con moqueta desde los dos lados. Vamos a trabajar en punto entero todos los pares de bolillos que tenemos por aquí. Y en el ángulo me pongo el último alfiler aquí. Pongo l'ultimo alfiler. Ora hago la moqueta, entonces dos vueltas y en el trabajo punto entero por los pares que tengo a la derecha. Hago la moqueta. Y vuelvo otra vez por el ángulo. Trabajo punto entero. Ahora tengo que hacer una operación porque tengo que hacer la curva. Entonces, dejo esto par portador. Lo dejo aquí en sospensión. Aquí lo dejo. Ahora tengo que llevar el siguiente par, el primer par vertical que tengo. Este es el nuevo portador, el nuevo par que va a trabajar toda la línea. Entonces, trabajo punto entero. El par que tengo que llevar es el primer vertical. Y hago punto entero con los pares que tengo a la derecha. Punto entero e ora pongo l'alfiler per la moquette. Tenemos che poner los alfileres un poco más largos por respecto alla curva precedente. Y trabajamos en punto entero todos los pares que tenemos verticales. Ahora tengo que dejar otra vez este par de bolillos. Tengo que dejarlo otra vez, otro par de bolillos, otro portador.
después tengo que llevar el primer par vertical que tengo alla derecha. Porque es el que va e irá a trabajar todos los pares. Este es el par que va a trabajar, que es mi nuevo portador. Ahora os puede ver que estos dos pares se van y se dejan y el nuevo portador es este y va a trabajar en punto entero todos los pares de la derecha y pongo por fin el alfiler para la curva y vuelvo a trabajar en punto entero otra vez. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que trabajar en punto entero los otros dos pares de bolillos que había dejado en las líneas anteriores. Esto. Estos son los dos pares que tengo que trabajar en punto entero ahora con este nuevo portador. Trabajamos punto entero y ahora llevo mi ganchillo, dejo el alfiler. Y voy a poner mi ganchillo dentro de la moqueta y llevo no el primer sino el segundo hilo del portador. Entonces voy a poner el otro bolillo y estrecho muy bien. Pongo de otra vez el alfiler para tener en bien en forma el encaje y voy a trabajar en punto entero los otros pares de bolillos. Otra línea. Trabajamos en punto entero y ponemos el alfiler para la moqueta. Aquí. Porque ahora hemos terminado la curva. Este tipo de curva ha sido terminada. Así, así como se presenta esta curva. Ahora pongo el alfiler. Como se presenta esta curva trabajada. Pongo el alfiler y voy a trabajar en punto entero los pares. Y recomienzo y vuelvo a empezar otra vez los puntos que había hecho trabajamos. Ahora voy a hacer siempre punto entero para hacer ver bien cómo ha sido trabajada y cómo se trabaja este tipo de curva.
Y ahora puedes ver cómo se presenta esta curva canturina. Si no eres todavía miembro de mi diario, pero os gustaría ser, suscríbete a mi canal y no falte la cita cada semana con mis nuevos videos. También os puede poner un like a la pagina Facebook que os encuentra en la descripción y no se olvide de compartir il video e di seguirmi en Twitter, Pinterest e Instagram.